Bienvenido, gente, a un nuevo capítulo de Nonstop Champ. Yo soy Pokeros y les dijimos que lo íbamos a hacer más seguido, así que estamos cumpliendo. Bueno, para los que vieron los episodios anteriores, quedamos acá, justo enfrente de Winona, que es la... ¿cómo se llama esta mina en español? No puedo recordar. Ariana, no sé, algo así. Bueno, hicimos un poquito de trampa, entre comillas, y aprovechamos de ir a curar a todos nuestros pokés. Porque vamos a tener una pelea más o menos dura con la sexta líder de gimnasio de Hoenn. Recuerden que esta es nuestra meta, el derrotar lo antes posible a todos estos líderes de gimnasios para derrotar a todas las ligas que tenemos que vencer, que están aquí arribita. Nos vamos con el primero, con Swablu, que se va a ver por un Mirror Move que no va a funcionar porque Mindspawn tiene Calm Mind, paz mental en español. Que yo lo considero un muy buen ataque. Vamos a ver si puedo hacerlo un par de veces. Mientras sigue haciendo Mirror Move, yo no tengo ningún problema. Así nos vamos subiendo ambos stats de ataque especial y defensa especial. Un gran ataque para Pokémon Ciclos. Eso me va a doler, sí. Porque no es un buen... no recibe bien los ataques físicos. Entonces eso sí, igual es... O puede ser un problema. ¿Nos vamos con confusión? No nos vamos con confusión porque no sirvió de nada. Puta la wea, perdí tres turnos. Vamos con el siguiente. Acá ya nos... De hecho deberíamos empezar a avanzar rápido con esto. Si no... No tiene mucho sentido. Vamos con Johnson, el favorito de los niños. No sé desde cuándo, pero desde ahora supongo. Y Swablu no tiene oportunidad contra el surf de Johnson. Nos vamos con Tropius, que siendo volador igual tiene debilidad a su propio tipo. ¿O no? ¿Sí? No me acuerdo. Hay muchas cosas que no me acuerdo. Yo disfruto de la historia de estos juegos. Pero sí, le va a llegar más o menos pesado. Y le llegó un crítico. Pobrecito. Día soleado. Ahí eso, lo único que puede significar es que se viene un rayo solar de parte de este compadre. Así que si no nos deshacemos de él luego, vamos a recibir eso y nos va a doler. Así que vamos allá con ataque ala. ¡Ah, tengo miedo! Aunque prefiero que el rayo solar lo reciba suelo antes que lo reciba Swampert. A Swampert sí que le dolería. Síntesis, también puede ser un ataque que... Se aprovecha de los rayos del sol. Vamos a hacer Fly solamente por hacerlo. Aerial Ace que pasa a ser esquivado. Sí, oye, si Fly igual es un buen ataque, un buen movimiento. A ver cómo nos va con esto. ¡Uy, fallé! Puta. No sé para qué lo hice. Ya, Wing Attack nomás. Entonces vamos avanzando con esto rápido antes de que sigan haciendo síntesis. Si igual los Aerial Ace los aguanta. Oh, crítico. Pero no contaban con la Citrus Berry de suelo. Citrus Berry es quizá el mejor ítem. O sea, la mejor valla que se puede usar competitivamente. Porque te puede salvar de un gran apuro. Como este, por ejemplo. Y nos vamos con una buena cantidad de experiencia. Nos vamos con Pelipper. Para lo cual acudiremos nuevamente a Don Johnson. Don Robert Johnson. Vamos avanzando con este Non-Stop Champ. Pelipper en nivel 30. Que es un buen bien guatón. Bien bulky. Así que mientras antes nos bajemos a este compadre, mejor. Supersónico que no te va a ayudar en este minuto. Protect para hacer tiempo. No sacas nada, Winona. No sacas nada. No, tienes que tener mucha suerte para que te funcione dos veces. Yo tengo muy buenas anécdotas con amigos, ya jugando en cuarta generación más o menos. Nunca voy a olvidar una batalla en donde a un amigo le salió Protect. ¿Fueron cuatro veces seguidas? Cuatro veces. Bueno, para los que no saben, Protect obviamente va disminuyendo la cantidad de probabilidades de funcionar cada vez que uno lo usa. Y ya usarlo dos veces ya es tener harta cueva. O sea, la 4 ya es imbécil. Es realmente un logro.
Una hiperpoción. Vamos a apurarnos con esto un poco. Y nos vamos con Skarmory. Perfecto. Y Altaria. ¿Cambiamos de Poké o no? Creo que solo puede tener oportunidad. Mindspoon no tuvo oportunidad. No es justo. Vamos a darle fe a Kikli. No sé por qué, pero... contra el último Pokémon de Winona, Altaria. Oye, pero yo quiero que Kirlia reciba su partecita de... ¿dónde está ahí? Acá está ahí. Su partecita de experiencia, ¿no? Recuerda, tenemos que tener a partir de experiencia ahí puesto. Terremoto. ¿Verdad que este tipo tiene terremoto? Esta tipa, porque son todos Pokémon hembras de Winona. Because why not? Yo sé que puede hacer algo Mindspun. Aunque creo que si dejo pasar el tiempo y este weón se bustea con Dragon Dance, eso no me va a ayudar en esta pelea. Así que... bueno, voy a recuperar a los que sean necesarios. Por favor, no un Dragon Dance de nuevo. Oh, ya, eso sí que me da a doler. Ah. Ok. Gracias por tu sacrificio, Kikleon. Ok, ya un Altaria busteado con un Dragon Dance no es... no es bueno. Vamos, tú eres fuerte, sí. Aparte que igual estamos en un par de... Una cantidad de niveles subidos, pero... no, no podemos dejar de que siga haciendo esos Dragon Dance porque eso nos va a pesar después. Nos va a pesar mucho después, de hecho. Take down. Bien. Ya no nos queda nada. No. Ya, pero una hora en Berry te recubrirá 10 de HP. No es nada, en verdad. No nos vamos a tomar riesgo, así que nos vamos a ir con un takedown de nuevo. Yo sé que puedes aguantar este terremoto. ¡Fallaste! ¡No puedes fallar! ¡No puedes haber fallado! Vamos a cambiar de Pokémon. Tírame otro terremoto, weón. Vamos, Swallow. Ya, como me leyó, weón. Quick Attack va a ser lo suyo. ¡No! ¡No! Por la cresta. Vamos, yo confío en ti. Yo confío en ti, Mindspun. Traced Natural Cure. No, yo no confío en ti. Esa weón no la va a aguantar ni cagando. Lo intenté. Conste que lo intenté. Ya, pero igual quiero la experiencia. Así que vamos a partir a sacrificar un par de Poké. Siempre hacemos eso. Y nosotros. Nadie me puede rebatir acá de que nunca nadie hizo eso. Que tirar los Poké más débiles que uno tenía, haciendo que no los ocupaba, pero solamente para ganar un par de turnos para ocupar los ítems. Que a uno le quedaba por ahí. Zigzagoon se va al carajo. Gracias por tu sacrificio. Y creo que queda Electrike porque necesito que Swampert al menos aguante esos terremotos ya busteados con dos Dragon Dance que permitimos por alguna razón estúpida. Así que bueno, gracias Electrike. Recuerden que ustedes pueden comentarnos en la caja de comentarios, por supuesto. ¿Qué otros Pokémon quieren que atrapemos? Ahora nos vamos a la ruta 113, si mal no recuerdo. No, soy muy malo para los números en ese sentido. Así que vayan comentándonos si quieren que atrapemos cierto Poké, si quieren que le pongamos cierto nombre a tal Pokémon, para que eso quede en la posteridad para el team de campeones para más adelante, etc. Así que vayan comentándonos, nosotros siempre leemos sus comentarios y siempre seguimos su feedback, que es súper importante. Mindspun sube a nivel 24, que será lo que quería lograr. Y nos ganamos nuestra sexta medalla de Hoenn con Winona, lo siento. Y 3.300 Pokédólares, que tampoco nos vienen mal. La medalla pluma, la Feather Badge. Sí, nivel 70, etc. Y TM40, que esto sería Aerial Ace. Que eso también es un muy buen ataque que podríamos enseñárselo a este. Pero lo vamos a ver después. Perfecto, y estamos listos para poder. Ya. Estamos listos para poder continuar. Scott. Justo como pensé, ganaste el gimnasio de Fortree, tu fuerza. Ah, tu vete es bacán, etc.
keeping up the great work. Por favor, sigue con tu arduo trabajo. Y para eso me llamaste. Para eso me llamaste, compadre. Vámonos luego. Aquí tenemos un montón de cosas que hacer. Y tenemos un par de ligas que avanzar. Llegamos exactamente a la ruta 120. ¿Cachai? Está ni cerca. Una de las cosas que me llama la atención. Nos vamos a desviar un poquito acá. Esta, primero que todo, es una de las rutas que más me gustan. Y acá tenemos esta cuevita de acá, que se llama el Scorched Slab. No recuerdo cómo se llama en español. Que tiene solamente una TM11, que es día soleado. Ahora, ¿por qué hacer una cuevita para que tenga día soleado? Y que también tiene la curiosidad de que en esta cueva, en Omega Rubí y Alfa Zafiro, aparece Heatran. Puedes conseguir a Heatran acá. Esta cueva está basada en base a locaciones que existen en la vida real. Esta locación, o al menos en esta ruta, se llama lo tengo anotado acá, Ama no Iwato, que me pareció bien interesante el cómo dar la ficha técnica de este lugar. Ama no Iwato es la... Pero no falles, pues, compadre. Claro, ahora te dormí. Es la cueva, o al menos según lo que dicen las leyendas antiguas japonesas, es la cueva en donde la diosa del sol, Amaterasu, además de alguno le puede sonar por, no sé, juegos como Okami, etc. Como que se encerró por un largo tiempo para después ser liberado en alguna gran leyenda, etc. Entonces, acá es como que se pegó la siesta, entre comillas, en la mitología japonesa. Entonces, eso puede explicarte el por qué no hay nada técnicamente nada en esa cueva, excepto la TM11, que es día soleado por la diosa del sol Amaterasu. Lo cual es un tópico que me parece curioso y que me parece digno de destacar, ¿por qué no? Pero no, Ah, está usando teleport. Yo juraba que estaba usando confusión, que soy idiota, weón. Natu, al cual no le va a hacer mucha gracia a mis ataques, así que vamos a cambiarlo. Eso. Recuerden que una de las gracias también de este Let's Play no es tanto el como avancemos y peleemos, y esto es loco, porque en verdad todos han jugado este juego. Y esto no lo va a hacer distinto, pero sí puede ser distinto el que hagamos más comentarios más culturales, un poquito más distintos que otros Let's Plays, como ustedes quieren llamarlo. Nos vamos a equipar, porque igual ya estamos bastante equipados con ítems en esta ruta, porque esta ruta es bastante larga. Es una de las rutas más largas, de hecho, de la región de Hoenn. Pero con esto nos vamos, tenemos dos opciones para irnos al final. O largarnos a... acá tengo un montón de batallas que cruzar, así que más vale que nos tiremos con una. A menos que nos metamos al pastito. Nos podemos ir o al monte Pirito. Pirita, Pirito, no me acuerdo. Al monte Pairo. Prefiero decirle así en inglés. O largarnos a directamente a la siguiente ciudad. Pero por historia creo que tenemos que irnos a una y otra. Y también en esta ruta aparecen un Poké que igual me interesaría atrapar. No sé si lo dejaría... un Kingler. No sé si lo dejaría como fijo en el equipo. Pero sería bueno el que nos saliera un Absol. Acá es la única ruta donde aparecen Absols. Y eso me parece interesante porque Absol es un muy buen Pokémon. Y es un favorito de varios también. Para que vamos a andar con cosas. Un Nugget que podemos vender. Mightyena. Que tampoco tenemos y tampoco hemos querido atrapar por alguna razón. Así que... Pero, Mightyena es Mightyena en todo caso. Entonces no es tan terrible. Ah, ¿cómo pasamos para acá? ¡Mira! ¿De quién estábamos hablando? Yo creo que deberíamos hacer el esfuerzo para atraparlo. ¿Qué dicen ustedes? Vamos a hacer algo. Quick Attack le pega bastante daño, al menos que el weón me cae antes. Vamos a ir con otro Quick Attack. ¡Demonios! ¡No! Y vamos a ver si podemos atraparlo. Tenemos un 8% aproximadamente.
un 8% de encontrarlo en este pasto, así que igual nos salió al tiro. Tuvimos bastante suerte. Vamos a ver si nos hacemos con él. ¡No! Parece que va a ser más difícil de lo que pensé. Y nos derrota suelo con Razor Wind. Pero no nos vamos a rendir. Por último, poner un Pokémon que aguante como nuestro querido Don Johnson. Don Robert Johnson. Bien musical. Sigamos con las Ultra Balls. ¿Qué más vamos a hacer? Ya estamos en esto, así que a darle. Oh, está difícil. Sigamos intentando. Porque igual, tener un Absol... Puta, nos podemos hacer con un Mega Absol después, cuando ya avancemos a las siguientes generaciones, donde tiene una Mega Evolución. Qué sé yo, ahí ustedes van a ser los que decían. Bueno, yo también, pero me gustaría un Absol. Voy a probar una Great Ball solamente por wear, te apuesto que la trago. Como es este juego con los algoritmos medio random, no tuve tanta suerte. Vamos con Taunt y nos sigue dando la pelea. Sí, no me tentís, weón, porque Swampert está con lluvia ahora, así que tenemos la ventaja si este weón se quiere achorar. Vamos a hacerlo un poco más rápido. Vamos. Quédate adentro, weón. ¡Ah! Y nos quedan pocas Ultra Balls. Nos quedan solamente dos. Y ni una de las otras nos sirve, pero igual. Voy a botar todos los recursos. No quiero pegarle a tu ataque porque no creo que lo aguante. Y nos hacemos con un Absol. Lo cual es bastante, bastante bueno. Pokémon desastre. ¿Cómo le ponemos? ¿Le vamos a poner nickname? No sé. Yo creo que lo vamos a decir después. Porque en verdad tampoco lo vamos a tener en el equipo. Porque se va a ir directo a la caja por mientras. Pero es muy buen Pokémon para nuestro equipo, sea el equipo final o no. No sé si me voy a chorar con estos tipos. En verdad ya conseguí lo que quería, que era un Absol. Vamos a ir con Confusión porque te va a doler solamente para subir a nivel 25. No, po. Oye, que les gusta dormir a Kirlia, weón. Y pasamos a nivel 25, lo cual no es para nada malo. Continuamos. Acá ya empieza a solear. Y en verdad, estos efectos para hacer de Game Boy Advance eran súper bien logrados. A mí me encantaban. El hecho de que pasaba como a una parte ya con lluvia, soleado. En verdad, influye más que nada en las batallas, quizá un poco. Pero en las visuales igual son importantes. Y ahí se nota que tenías un juego hecho con bastante cariño. Hecho con bastante cariño, como lo es... Rubí, Zafiro, Esmeralda. En verdad no me importa mucho, así que chao. Vamos a hacer esto rápido, porque la idea es seguir avanzando. Y de hecho estamos bastante, bastante, bastante lejos de nuestra siguiente, de nuestro siguiente gimnasio. Así que acá más que nada es como seguir la historia tal cual como debería ser. Este NPC es bastante interesante porque nos regala varias berries que son bastante raras. Solamente porque expresa su amor a las berries y todo, lo cual me parece bacán. Y vamos a sacar estas que están acá, porque siempre puede sernos útil. Acá arriba tenemos varias berries. Escuché un Orish o algo así. Eso era un detalle que me encantaba de la tercera generación. Que de hecho se empezó a implementar en Fire Red y Leaf Green. Que estos juegos vinieron antes de Esmeralda, en fecha de salida. Y que después también se implementó en Emerald. ¿A qué me refiero? Al hecho de ir recorriendo como las rutas y todo. Y escuchar los cries o los gritos de fondo de... los gruñidos de fondo de los Pokémon. Como que de repente uno va avanzando y suena como pirm o algo así, no sé. Como que hay que poner bastante atención en ese sentido, pero es un detalle que a mí me gusta mucho, mucho de estos juegos. Envenenada.
Y que me parece curioso de que no se haya... Ah, no, este bueno. Ah, no. Hora de cambiar. Y es un detalle que no fue vuelto... No fue agregado de vuelta al... En las siguientes generaciones. Por lo cual es un detallito que se quedó solamente en los... En algunos juegos de Game Advance. Uy, se murió, chucha. No me di cuenta, perdón. Pero te voy a revivir porque... Bueno, voy a aprovechar de revivir a Suelo también. Porque me cae bien. Ya, amor también para Johnson porque, bueno. Acá arriba, si bien no nos influye mientras tanto, sigue lloviendo porque avanzamos. Tenemos una cámara sellada con... vamos a cambiar esto. Con una de las tumbas de los Regis. De Regirock, Regice, Registeel. De hecho, el que corresponde acá es Registeel, si mal no recuerdo. Mindspawn quiere aprender psíquico, que es probablemente su mejor ataque. Iba a ser su mejor ataque, así que... O probamos Calmino, Confusion, Double Team. Puede servir, Teleport no me sirve de absolutamente nada, así que chao. Ah, Sandshrew no va a durar mucho con un Surf. Menos con la lluvia, así que me va a pitear por lo menos unos 20 Sandshrew. Y no sé, la primera vez que yo jugué Pokémon... Pokémon Ruby, me acuerdo. Me llamó mucho la atención esto. Sin saber nunca de que este era un lugar de algún Pokémon legendario. Pero me llamó mucho la atención esto. Es como, ¿por qué? ¿Por qué está distribuido esta cueva sin una puerta? Estas seis piedras. Esto me parece muy extraño. Y al hablar con este compadre que está como investigándolo, es como que... pienso que son unas ruinas muy antiguas, pero no veo la entrada. Siempre me llamó mucho la atención eso. De hecho, encuentro que la manera de abrir... ¡Mira otro Absol! La manera de abrir todas estas cámaras selladas de los Regis, hasta el día de hoy me sigue volando la mente. Porque es súper difícil. Y no entiendo cómo, en mi quizá ignorancia, ¿cómo se descubrió? ¿Cómo fue que se descubrió en ese tiempo? Si igual era súper peludo, era una... O sea, más que difícil, era una wea súper rebuscada. Súper, súper rebuscada. Entonces, ¿cómo llegaron a eso? Me parece curioso. Quizá alguna guía, veto a saber. Pero llegar a descubrir solo de que tenías que tener un Wildlord y un Relicant, uno adelante, otro atrás, es muy extraño. Muy, muy rebuscado. Shupet es un muy buen Pokémon. De hecho, sería bueno tener un Banette. Mira, quedó justo ahí. De hecho, voy a intentar atraparlo solamente por la mera dicha de hacerlo. Y nos quedamos con un Shupet. De hecho, se va a la caja solo por si acaso, solo por si nos puede ser de utilidad más adelante. Pero si hay un Pokémon que a mí me gustaría tener, es... siendo como muy sincero, es Duskull. Duskull, Dusclops y Dusknoir. Para más adelante, ya cuando, en la cuarta generación, es un Pokémon que me gusta bastante. De hecho, me encantaría tenerlo en el team de campeones. Si bien, siendo súper sincero, sería una elección un poquito más arbitraria de mi parte, pero sería bacán. A mí me gustaría bastante. Y debería aparecer por acá cerca, si no es en el monte. Y acá vamos avanzando con la historia porque nos vamos persiguiendo a estos compadres en el Monte Pyre. Ya que el Team Magma parece que... Perdón, el Team Aqua parece que se quiere meter por ahí. Ah, claro, acá tenemos la entrada a una base secreta. Y acá tenemos un Sync que nos puede servir. De hecho, vamos a avanzar directamente allá y nos vamos a ir directo al Monte Pyre. Que es un... Básicamente es como un cementerio. Es una isla gigante. Es como un montecito, pero en el agua. Que se ocupa como... Como lugar de descanso para Pokémon fallecidos y todo. De hecho, me encanta la música de este juego. O sea, de esta parte. Y acá es donde como que volvemos al cuento de los cementerios y que, oye, ¿qué está pasando acá? Creepypastas, varios, no sé, vuelve todo a saber. Y acá nos encontramos con Shupet. Bueno, vamos a ir viendo bien qué onda, pero
Pero claro, este es uno de los lugares que tenemos que cumplir en base a poder avanzar en la historia del juego. Así que yo creo que lo vamos a dejar hasta acá por ahora. Y nos vemos en un próximo capítulo de Nonstop Champ, porque ya vamos terminando esta región de Hoenn. Y vamos que se puede. Yo soy Pokeros y nos vemos.